¿Se acuerdan que hablamos alguna vez de la adición patrón? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la adición patrón? Sí. Sí, profe. Entonces, lo que uno hacía era adicionar una solución de lo que yo estaba midiendo. Es decir, si estaba midiendo mercurio, lo que hacía después era adicionar una concentración conocida de mercurio y después otra de mercurio, ¿cierto? Así se hacía la adición patrón. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueron y sacaron las muestras de un río y les dieron estos tres picos, ustedes solo con ver aquí no pueden decir exactamente cuál es la sustancia que les está produciendo este pico. Aún no la pueden decir con exactitud. Pero ustedes más o menos pueden intuir. Entonces ustedes dicen, uy, no, yo creo que alguno de estos picos tiene que ser hierro. Alguno de estos picos tiene que ser hierro porque en ese río, pues sucede que ahí, que los suelos tienen gran cantidad de hierros porque son de color rojizo, porque son, bueno, XXX. Entonces ustedes dicen, yo creo que los suelos, el agua, debe tener cantidades de hierro importantes. Es decir, que alguno de estos tres picos va a ser de hierro. ¿Qué hacen? Pues si ustedes cogen esa muestra que acaban de leer y le agregan hierro, le agregan una solución con hierro, o sea, le van a añadir aún más hierro. Cuando le añaden más hierro, alguno de los tres picos, solo uno, se les va a subir. Entonces, barrieron nuevamente. Este les dio acá. Este les dio acá. Mami, este les dio acá. ¿Dónde ibas tú? Entonces. Valentina, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Apenas va y no, mamá, qué fastidio. Valentina. Todavía faltan de 57 la peli. Valentina. Ah, no, Valentina. 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 Van a pedir pollo, bueno, para acá también. Profe, qué pena, es que mi mamá me está haciendo unas cosas y yo no sabía que esto estaba. Bueno, entonces pónganle cuidado. Ustedes, la amarilla es la muestra sin añadirle nada. Y la roja es la muestra cuando yo le añadí hierro. ¿Cuál es el pico del hierro? El del medio. El del medio, sí. Porque fue el único que se aumentó. Tiene que ser el del medio, obligatoriamente tiene que ser el del medio. Si ustedes dicen, no, es que yo creo que aquí lo que va a haber es plomo. Entonces, a la muestra le añaden plomo. Cuando le añaden plomo a la muestra, obtienen lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el pico del plomo? El tercero. El tercero. Tercero. ¿Sí ven? La voltametría es muy fácil. Es una vaina que no necesita hacer nada uno. Una locura. Entonces, eso es. Ustedes, dependiendo de dónde se haga el pico, le agregan y ahí saben qué sustancia es. ¿Listo? ¿Sí? ¿Para eso se hace la voltametría? ¿Para saber qué sustancia hay en una solución? La voltametría siempre es el primer experimento que se hace a la hora de cuantificar contaminantes. Es decir, si usted tiene una muestra de agua de un río y quiere saber qué contaminantes hay, lo más fácil de hacer es una voltametría. ¿Listo? Es una voltametría, porque en la voltametría a usted ya le dice con los picos que aparecen cuáles son las posibles sustancias que hay. Carlos. A usted con la voltametría ya le dice qué sustancias hay. Ya después cuando identifique qué sustancia es, usted puede hacer otro tipo de voltametría que le permita mejores límites de detección. O sea, que le permita hacer picos más grandes para determinar exactamente cuánto hay de ese contaminante. O sea, el fin de todo esto es determinar cuáles contaminantes hay y en qué concentración. Es decir, si ustedes dicen, es que el agua residual de las curtiembres tiene mucho cromo. Bueno, pero ¿cuánto tiene? Entonces va, toma la muestra de la curtiembre y va al laboratorio, hace la voltametría y le mide cuánto cromo hay. Ah, listo. Laura, ¿me vas a preguntar algo? Que levantaste la mano. Yo vi que Laura había levantado la mano. Laura, levantaste la mano, ¿me vas a preguntar algo? Dina dice que son espíritus chocarreros. Creo que ve mucho tiempo luz.
El Chavo. Creo que Laura sí me quiere preguntar algo porque abrió el micrófono, pero no le estoy escuchando. Bueno, en fin. Listo, chicos. Entonces, ya las conclusiones, chicos, las conclusiones de este documento se las dejo para que ustedes mismos las lean. Si alguien puede preguntarle a Laura qué me quería preguntar, pues dígale para que me diga, para poderle responder la pregunta. Chicos, ya las conclusiones se las dejo para que las lean en la casa. Son 2 párrafos. En serio, por favor, léanlas. Porque no están haciendo las tareas y así va a ser muy difícil que entiendan lo que estamos hablando acá. Además de eso, chicos, aparte de la voltametría cíclica, y ojo con lo que les voy a explicar aquí ya para acabar esta clase, aparte de la voltametría cíclica, que es la CV, existen otros tipos de voltametría. Yo les voy a pedir el favor de que busquen... No, de hecho, les voy a decir dónde lo encuentran. Busquen un libro que se llama Ibero-Arsen. Se llama, les voy a escribir por el chat porque es una bobada escribirles, ¿verdad? Ibero-Arsen, especiación y cuantificación de arsénico. Listo. Entonces, busquen ese libro. Y en el capítulo que dice técnicas electroquímicas, ahí les explica las otras técnicas electroquímicas. Nosotros aquí hemos visto la voltametría cíclica. Esa es la más sencilla, la más fácil, pero la que tiene límites, la que no tiene tan buenos límites de detección y de cuantificación. Pero también tenemos algo que ya también hablamos aquí, que es la polarografía normal. Vamos a encontrar la voltametría normal de impulsos o sus siglas NPB. Vamos a encontrar la voltametría diferencial de pulsos con sus siglas DPB y vamos a encontrar la voltametría de onda cuadrada, que esa es la más guau que hay. Square Wave Voltametry. Ah, les puse mal. Square Wave Voltametry. SW. Entonces, busquen estos tipos de voltametrías que ya les digo dónde los encuentran. Ahí en ese libro de Ibero-Arsen encuentran. Es un libro con una tapa roja. Ustedes encuentran el PDF ahí en internet, muy fácil de encontrar. Busquen en el capítulo donde habla de técnicas electroquímicas, lean la primera parte. Ahí les explica las diferentes técnicas electroquímicas. Si quieren complementar, pues busquen más cosas en internet que ahí aparecen. Y, chicos, eso es como la lectura ligera. Pero lo que quiero que hagan, lo más importante es que, por favor, para mañana hacer el taller, porque obviamente hoy ya no alcanzamos, y pues no les voy a dejar haciendo un taller toda la tarde ahí como unos locos, porque yo sé que tienen más cosas que hacer. Lo único que tienen que hacer es, por grupos, los grupos de siempre, por grupos, busquen un documento, un estudio, una investigación, llámese artículo científico, llámese tesis de pregrado, tesis de posgrado, lo que sea, en la que se implemente alguna voltametría para medir algo. ¿Listo? Entonces, yo he visto, por ejemplo, medición de plomos en fresa, de la medición de plomo que hay en fresa, la medición de la cantidad de mercurio que hay en los camarones, la medición de la cantidad de arsénico que hay en el río tal, ¿listo? Una cosa aplicada, ¿listo? ¿Entienden la tarea? Buscar un documento que hable de eso, porque eso lo vamos a usar para el taller mañana. No lo tienen que leer, solo ver si les sirve o no, ¿listo? Si quieren saber si les sirve el documento o no, si ya lo tienen y no están seguros si les sirve o no, pues me pueden escribir, no sé, con Juan Diego o con alguno que tenga mi número, con Angie o con Julián, para que ellos me pregunten y yo les digo si les sirve o no, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos?